Navideños. El día de hoy, chicas y chicos, les tengo un maquillaje diferente con tonos rojos en los ojos, bueno, con glitter rojo, como podrán ver en las imágenes que dejé al principio. Les recuerdo, chicas y chicos, que si es la primera vez que están viendo mis videos y les gustan, se pueden suscribir, pero también recuerden darle click en la campanita para que les estén apareciendo las actualizaciones de todos los videos, las rifas y todo lo que esté haciendo en el canal. El día de hoy, chicas y chicos, como les digo, les tengo otra opción de maquillaje navideño. Como pueden ver, es con glitter rojo. Y estaré utilizando una paletita que yo tenía muchas ganas ya de tenerla en mis manos, que es la paletita Olivia de Beauty Creations. Ya después les voy a hacer una reseña más a fondo de esta paleta. Esta paletita viene así. Trae 30 tonos. Trae entre tonos mate y tonos también brillositos. Vean qué bonita. Olivia, yo la quería porque se llama como yo, así que yo quería esta paleta y estos son todos los tonos que trae. A mí estos dos, a ver, no le atino, esos dos me han encantado. De hecho les voy a dejar un videito de cómo hacer un maquillaje glamuroso para estas épocas con estos dos tonos, o sea, súper rápido, les va a quedar súper padre, espérenlo pronto. Así que este es un producto nuevo que estaré utilizando en este maquillaje. Es un maquillaje muy sencillo. Bueno, a mí se me hizo sencillo. Y en el lagrimal estoy llevando, en lugar de llevar un iluminador en tono, no sé, perlita o algo así, estoy llevando una sombra dorada, que es la que les mostré. Y estoy llevando un poco de glitter rojo. Espero que les guste este maquillaje, chicas. Hoy no vamos a hablar tanto, solo les digo, esta es una opción más de los maquillajes para Año Nuevo, como ustedes gusten. Así que sin más por el momento, vamos a ver cómo se hace. Aquí estoy sin maquillaje, chicas, nada más tengo aquí unos tapecitos en mis ojos y voy a utilizar esta paletita de Olivia de Beauty Creations, que tanto me ha gustado. Primero voy a colocar este color clarito debajo de mi ceja. Y después este color es un color nude con un toque un poco rosado. Lo voy a llevar como sombra de transición y después este color está en la misma gama pero un poco más oscurito y lo voy a colocar en casi todo mi párpado también. Recuerden difuminar, difuminar y difuminar muy bien siempre. Ya que está así, voy a colocar este tono. Es el mismo tono básicamente, pero es metálico. Lo voy a colocar así con mi dedo en toda la almendra y después un poquito en la parte central, perdón, de la almendra. Un poquito de este dorado. Está súper padre este color, chicas. Y después de esmerarme tanto así en mis sombras, vuelvo a difuminar un poquito. Y ahora voy a tomar este color de esta paletita de Muse. Es un color negro mate. Lo voy a llevar en la esquina exterior formando una V. Al principio va a parecer que es un maquillaje muy cargado en los ojos, pero al final van a ver qué bonito el resultado. Y ya que quedó así, voy a tomar este color. Lo voy a llevar como iluminador en el huesito de mi ceja. Y ahora voy a utilizar este glitter de J.Cat, es en tono rojo y ya saben que yo me lo coloco con una brochita a la cual le coloco pegamento de pestañas y lo voy a ir poniendo en toda el área en la que yo quiera llevar el glitter. Voy a colocar el pegamento y así con una brochita plana. Aquí lo coloqué en media almendra de mi ojo. De esta forma, y después con otra brochita vamos a tomar el glitter y lo vamos a colocar arriba del pegamento para que se quede muy bien. Más adelante verán que no me agradó así, así que lo llevé en el resto de la almendra también. Aquí ya coloqué más pegamento y me puse más glitter. Y vuelvo a difuminar. No importa que el polvo de la sombra caiga en el glitter, no importa.
Y aquí en el lagrimal, en lugar de llevar un tono, no sé, beige, blanquito o algo así de iluminador, estoy llevando este tono dorado que está muy padre. Vuelvo a difuminar aquí con mi brochita el color oscuro, tapando un poquito el glitter, no importa. Esto hace que se pierda un poquito. Aquí ya delineé mis ojos con este delineador de Mary Kay. Y quité mis tape. Y con otro tapecito podemos quitar el resto, chicas, del glitter que queda en nuestro rostro. Enchino mis pestañas, que ya saben que las tengo muy lacias. Y una vez que tengan sus pestañas postizas, ya vamos a pasar al rostro. Primero colocando el primer. Estoy colocando mi primer de LA. Y después la base de Kat Von D en el tono 62, que ya la han visto varias veces. Voy a colocar varios puntos y después lo voy a difuminar. Estoy haciendo el maquillaje del rostro antes de terminar con los ojos, porque solo falta la parte de abajo de nuestros ojos. Pero primero estoy aplicando la base, los polvos y todo lo demás. Y lista la base. Ahora voy a utilizar este corrector de Mary Kay. El delineador de ojos también fue de Mary Kay. Y voy a iluminar todas las áreas en las que yo quiero que se vea más levantadito, más brillosito, más iluminado. Tapando aquí las manchitas del bigote de Cantinflas. Y después estaré utilizando este, es un corrector de Clean Color también, pero en color oscuro. Así que esto yo lo utilizo para hacer un poco el contorno de mi rostro. Está muy padre, es muy económico y se difumina muy bien, chicas. Y ya que tengo todos mis correctores, a difuminar muy bien. Y ya que está todo bien difuminado, voy a sellar mi maquillaje con este polvo de LA y una brochita. Voy a poner un poquito arriba de todo mi maquillaje solo para sellar los productos líquidos. Y listo. Ahora vamos a regresar a los ojos. Voy a seguir utilizando esta paletita. Y voy a colocar este color, el dorado, y el color rosa oscuro. Es como guinda, no sé qué tono tiene exactamente. Y lo voy a llevar en la parte de abajo de mi ojo, empezando primero por el dorado. Y en el resto del ojo voy a poner este tono guindoso, rojizo, rosa. Ya que están así ambos ojos, vamos a poner un poco de rímel. Y después en la línea de agua voy a colocar este delineador también. Es el que utilicé arriba, es el de Mary Kay. Lo voy a llevar en mi línea de agua. Ahora para hacer contorno estoy utilizando mi paletita de Profusion. Y estaré utilizando estos tres colores. Y el del medio, el Java, ese lo voy a utilizar como blush o como bronceador. Vamos a marcar un poquito más todo el contorno de mi rostro. De la barbilla, los pómulos, la nariz. Y les digo, estoy utilizando el tono Java como blush porque me gusta que queda muy natural y al mismo tiempo muy bronceadito. Y aquí me voy al contorno de mi nariz con una brochita más finita. Es una brochita más delgadita que viene en el mismo estuche de contorno de Profusion. Difumino muy bien con mi brocha del polvo porque no me gusta que quede marcado. Y ahora este iluminador de Prolux en el tono 03 es el iluminador que voy a estar utilizando. Lo voy a llevar en mis pómulos, en mi nariz, en el arco de Cupido y en la barbilla.
Y ahora en mis labios voy a utilizar este delineador de Bisú. Se supone que son a prueba de agua, es en un tono cafecito. Y esta es la forma en la que yo delineo cuando voy a colocar un tono claro para que los labios se vean un poco más gruesos, más carnosos. Hacen su delineado normal de los labios y después hacen unas líneas en medio de ellos para que se vean más carnositos. Y ya que están así delineados, ahora sí pueden colocar su labial. Yo voy a utilizar este de Tarte, que ya lo hayan visto, es en un tono muy muy natural. Este no sé qué indeleble, pero es muy cremosito, es parecido a los de Bisú, está muy padre. Y este sería el maquillaje terminado, chicas. Es más fácil de lo que se ve, luce mucho, se mira muy padre. Lo pueden utilizar cuando ustedes gusten. Chicas y chicos, espero que les haya gustado y que también les haya gustado la paletita Olivia, así como me gustó a mí. Aquí la tengo. El día de hoy sí les grabé aquí atrás con mi arbolito, ya lo puse en mi pequeño arbolito. Cada año vamos aumentando el tamaño del arbolito. El primer año recuerdo que teníamos uno arriba de una mesita y súper chueco. Ayer nos estábamos acordando el Pati y yo que era un árbol súper chueco acá de ladito y arriba de una mesita. Y ahora pues ya tenemos ese arbolito un poco más grande. Eso fue todo por el día de hoy, chicas y chicos. Les recuerdo que si no están suscritos al canal y les gustan los videos, se pueden suscribir. Cuídense mucho, busquen el color hasta en el cielo más gris y nos vemos en el siguiente video.